cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan que Televisa metió en cintura a Laura Bozzo. Al parecer la empresa espera que ella siga al pie de la letra las reglas para así atraer a más público. Después de años en los que su nombre ha estado envuelto en polémica, Laura Bozzo protagoniza un nuevo rumor, que podría no ser del agrado de todos sus fanáticos, quienes están acostumbrados a verla hablar sin pelos en la lengua. Resulta que tras una breve ausencia de los reflectores, la señorita Laura regresará a la pantalla chica con nuevo proyecto en Televisa, pero bajo algunas restricciones, que limitan su forma de hablar y de conducirse con sus invitados. De acuerdo con Alex Caffie, la atrevida conductora dará un giro de 180 grados a su manera de trabajar, pues en el programa llamado Mi Amor Virtual, se convertirá en una amigable presentadora. La peruana cambió su estrambótica manera de conducir y desquiciada forma de confrontar a sus panelistas para dar paso a una amigable presentadora. En el piloto, programa muestra, ella no gritó, ofendió ni lanzó calificativos. Escribió Caffie. Asimismo, detalló que esto se debe a una petición de altos mandos en la empresa de San Ángel. A pesar de que desde hace varios años Laura Bozzo perdió el cariño del público mexicano, la peruana intentará recuperarlo con este nuevo formato de su programa y asegura que funcionará, pues en él imprime todo el amor que siente por el país. Suscríbete para más videos.